Hola mis queridos amigos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solamente es un éxito por lograr lo que no ha podido hacer ningún presidente en el mundo, que es controlar a los bandidos y crear cárceles seguras para que todos ellos no puedan salir de las mismas y que ellos mismos se paguen la estadía con su trabajo. Ahora pasa de ser el crucificado presidente que iba a llevar al país económicamente a la quiebra a ser considerado por Wall Street, mis queridos amigos, como uno de los mandatarios más inteligentes que han podido, por supuesto, en este caso, llegar a dirigir a una nación y en este caso también cumplir con uno de los bonos más interesantes que existen y que consideraban que El Salvador era uno de los más posiblemente incumplidores del mismo. O sea, los bonos de más riesgo serían los del Salvador. Ahora tenemos que el cumplimiento de los bonos le ha permitido a Nayib Bukele resarcir lo que anteriormente pensaban en Wall Street. El pasado 24 de enero, de hecho, los analistas financieros se encontraban en las minas de si El Salvador podía cumplir con los bonos, pero con un escepticismo que no lograban creerlo. Finalmente, el señor presidente Nayib Bukele no solo le dio un bofetadón a todos los dirigentes de Latinoamérica porque creó la cárcel más segura que no han podido crear en ningún país, pero también lo hace con el tema de lograr cumplir con los bonos de deuda. Y es así entonces como Federico Kahn, un director de renta fija de Nueva York, mis queridos superviales, explicó a través de los medios de comunicación que los fondos de El Salvador pasaron del escepticismo a quedar sorprendidos. Quedaron sorprendidos por la fuerte disposición de pagar del gobierno salvadoreño. Y es que ante tal asombro, mis queridos supervirales, pues el presidente Nayib Bukele le dejó la boca abierta a quienes estaban esperando su fracaso con una simple frase: se los dije. Hoy entonces, mis queridos amigos, dice ya Bloomberg a través de su plataforma y medio digital: El Salvador es uno de los ejemplos más extremos de cómo los bonos gubernamentales más riesgosos del mundo se han recuperado después de haber sido sobrevendidos el año pasado por administradores de dinero que esperaban una ola de incumplimientos. Kabum les ha dado, mis queridos amigos, a todos los inversionistas en la boca porque los ha dejado con ella misma cerrada. Además, Bloomberg adicionó lo siguiente, qué interesante amigos, interesante. ¿Quién no quiere al presidente Nayib Bukele por la labor que desempeña como dirigente de una nación que espera que todos hicieran lo mismo? Bueno, también es una señal de cómo los inversionistas se han entusiasmado con Bukele, indica Bloomberg. En un lugar de preocupaciones acerca de que él está llevando la economía al suelo, están efusivos sobre su adopción de la prudencia fiscal y en gran medida miran más allá de sus tendencias autocráticas. Pues bien, superviales, lo único que dicen allí sí es que están mirando con cautela el tema de que la vulneración de los derechos humanos sean presentes y puedan influir en calificaciones negativas económicamente en el país del Salvador. Sin embargo, señores, si no hay violencia y no hay delincuencia en las calles, ¿cómo no va a haber seguridad que luego se ve representada en la economía del mercado? Buen cuestionamiento, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto.